Ecuatorianos, buenos días. Al parecer las palabras del presidente Guillermo Lasso se han cumplido, porque Jorge Glass no ha logrado salir de la cárcel 4. Y en la madrugada del día de hoy, el juez Molina, que concedió el habeas corpus tanto a Jorge Glass como a Daniel Salcedo, ha sido detenido. Algo que ya se podía esperar. Vanny Molina, juez que concedió el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y Daniel Salcedo, fue detenido esta noche en San Jacinto, Manabí, por presunta usurpación de funciones. Ese ha sido el motivo de la detención. En el video que yo les puse el día de ayer también se podía ver cómo el ministro Carrillo también lanzaba más leña al fuego. El expresidente Correa respondió lo siguiente: desde que le robaron la vicepresidencia a Jorge Glass, estamos en dictadura. Antes solapada, ahora descarada. ¡Qué metida de mano en la justicia! ¡Qué persecución! También dijo lo siguiente: deberían detener al director de cárcel 4 por desacato y negarse a excarcelar a Jorge Glass. Y detienen al juez. ¿Dónde está la Corte Nacional, la Academia, los gremios de abogados, la Iglesia, la prensa algo decente, los organismos internacionales? Esta es la boleta de detención del juez o ex juez a estas alturas, Vanny Molina. Pero seguido a esto también sale la siguiente información: las versiones y escuchas telefónicas coincidían en que el juez Vanny Molina, que ordenó liberar a Jorge Glass, era parte de la red de extorsión a presos en la cárcel El Rodeo de Manabí. Pero el fiscal Alberto Santillán, hoy candidato a juez anticorrupción, no lo acusó. Fiscal Santillán no acusó al juez Vanny Molina, pese a los indicios en su contra. Esta noticia también es fresquita. Acá también la misma noticia, pero desde otro medio de comunicación. Alerta: el fiscal Alberto Santillán, Fiscalía Ecuador, que quiere ser juez anticorrupción, es salpicado. Permitió la libertad del juez Vanny Molina al retirar los cargos, pese a las versiones y escuchas telefónicas que lo inculpan como parte de la red de extorsión. Y entonces, a estas alturas pareciera que en el Ecuador tenemos a un nuevo juez, a un supremo juez, que sería nada más y nada menos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, porque con las palabras que él dijo se movieron todos los organismos: policías, ministros, fiscales, etc. Y también de Yapita, que Jorge Glass no logró salir pese a existir una orden del juez. Muchos abogados han manifestado que la orden del juez ya fue tomada y que necesitan prácticamente una apelación que conlleva un par de días, porque incluso cuando quisieron dejar al expresidente Rafael Correa fuera de la contienda electoral, se demoraron un par de días, al menos para disimular un poquitito nada más, aunque eso ya era muy descarado. Y en cambio acá, con la orden del presidente, inmediatamente ocurrió todo. Qué misterio, ¿verdad? Bueno, ecuatorianos, hasta aquí con este video, con esta información. Nos estamos viendo en el siguiente video con más información. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones.